Muy buena gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. En el día de hoy, amigos, vamos a volver a Cairo porque pusieron un evento nuevo que trae una banda de cosas nuevas que quiero que las veamos juntos porque yo ya estuve pipeando ahí y encontré una bocha de cosas que me parece que pueden llegar a estar bastante interesantes. El evento se llama Cairo Cup, queridos. Es básicamente una copa de K-Drop, literalmente. Ahora les voy a pasar a mostrar después qué onda, cómo lo van a organizar y demás, pero es la verdad que es una locura, amigos. Antes que nada, les quiero contar una sola cosita. Amigos, solamente dejando un like y un comentario en este video, además de utilizando el código ELRASTA en K-Drop, que ahora les muestro cómo se hace, va a estar participando por esta Grok Bullet Queen, reina de balas, que la verdad que es una locura, amigos. Está fantástica, está hermosa, muy cheta, alta Grok realmente. Es la que tengo yo, a mí me encanta este skin, así que espero que les guste y que puedan participar. Amigos, código promocional acá arriba a la izquierda. Solamente aplicando el código ELRASTA, no van a necesitar hacer otra cosa, van a estar participando ya de este sorteo. Bueno, en realidad también tienen que dejar el like y el comentario, pero no sean virgo. Marcan ahí que no son un robot, plumba, recoger de una, ya está. Sencillísimo. Si no, también tienen el primer link en la descripción para poder ahí, plumba, hacer este paso de una. Y tienen los códigos de oro en el Discord también de la descripción, con el oro gratis y cajas diarias. Bajan al final de la página y acá es donde se encuentra la verdadera cosa. Nada, mentira. O sea, acá se pueden abrir cajas gratis, básicamente. Ya muchos lo saben, pero por si no sabían, les cuento. Pueden sacar saldo para poder abrir cajas, para poder jugar batallas e inclusive retirarse las skins en el caso que hayan depositado un poquito, que es lo mínimo para verificar su cuenta. Y bueno, queridos, como están viendo acá, K-Drop Cup de una, 5 cajas nuevas es lo que nos trajo este evento. No solamente eso, sino que puntitos también. Y vamos a ir acá, K-Drop Cup, que hay muchas cosas muy zarpadas. Ya, gente, apenas tocan K-Drop Cup, ya ven acá que dice Price Tournament Price. ¿Qué es esto? Básicamente, amigos, esto se tiene que llenar y este va a ser el premio total que va a tener la copa de K-Drop. Fíjense cómo vamos a ir pasando por diferentes etapas que van a ser básicamente para que se lo ganen las personas que ganan el torneo. Nosotros ni lo vamos a tocar con un palo a eso, pero bueno. Eso nos pasa porque soy malísimo en el counter. Y la pregunta es, ¿qué es K-Drop Cup? ¿Qué es lo que hice acá? Acá te cuentan un poquito de que va a haber un torneo entre el 27 y el 28 de noviembre, es decir, dentro de algunos días, en el cual va a haber 8 equipos que los pueden ver acá. También tienen unas qualis que son totalmente abiertas, de 256 equipos, que supongo que van a empezar ya dentro de poquito, porque son muchísimos para filtrar. Dos de los 8 equipos que van a terminar conformando esta copa van a ser seleccionados de las qualis estas abiertas totalmente al público, si no me equivoco. Y bueno, también van a poder ver el stream básicamente de esta copa, que va a ser en el canal de un muchachito que está hace bastante tiempo con K-Drop, si no me equivoco, y es bastante conocido. Yo la verdad que no tengo mucha idea quién es, pero bueno, chill. Gente, esta iniciativa la verdad que me gustó una banda. Fíjense que tenemos dos maneras nuevas de gastar los puntos. Stickers, que básicamente supongo que va a ser como el raspa y gana, pero como yendo ahí por etapas, por así decir. Y luego el defusado de bomba, que básicamente va a ser cambiar puntos, amigos, por una skin. De todas maneras, me gusta de que lo cambien ahí un poquito, porque la verdad que está bastante fachero. Y una cosa que no me puedo creer, amigos, es que hace un rato que salió el evento, ya hace pares de horas, y hay gente con 104.000 puntos como este loco, como el Biter. Yo no lo puedo creer, amigos. No sé qué hace este muchacho con tantos puntos. Nosotros vamos a intentar escalar un poquito. Yo, mínimo, hoy me voy top 10. Ah, no, top 10 creo que no. Pero bueno, lo voy a intentar. Voy a intentar llegar lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque hoy tenemos 2.959. Amigos, estuvimos haciendo locuras en stream ayer, así que nada. Yo les dejo mi Twitch en la descripción, como siempre, porque la verdad es que están pasando cosas muy raras ahí. Gente, me acabo de meter en una batalla de 5 dólares. Y sí, las batallas estas dan puntos. Yo supongo que te quedarás con los puntos también de la otra persona, que veremos ahora. 3.18, nos quedamos con los puntos, 125, claro. No, cada persona se queda con sus puntos. Eso es una data bastante interesante también, amigos. ¿Por qué? Porque nosotros acá ganamos y este muchacho se llevó sus 150 puntos igual, supongo. Porque nosotros solamente tendríamos que tener 125. Sí, señor. Y bien, amigos, vamos a probar ahí un poquito las cajas. Lo vamos a hacer medio rápido, realmente. Voy a hacer varias tiradas de 5 nomás. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque quiero abrir la caja más cara para poder llegar a farmear la mayor cantidad de puntos posibles. Yo voy a tirar unas pares de tiradas de 5 ahí, chill. Sin puntito, me encanta, me gusta, me apasiona. A ver, banquen un segundo, igual, ¿cuánto sería esto? 7,50, nos llevamos 4, nada que ver. Vamos de nuevo con otra tiradita, amigos, sin ningún tipo de problema. Probablemente después cambiemos la seed. Está todavía la que pusimos ayer en el stream, que es hoy me comí una milanga. Fácil, sencillo, cortito y al pie. Por el momento no estamos teniendo profit con esta maldita semilla. Y skin como... Ah, pensé que este iba a estar bastante más cara. Bueno, la Valencia lo salió un poquito. Ahí, la Galil también. Dentro de todos son skins que están bastante chetas. Pero Cortex, me encantó. La Cortex está muy bien. No, bueno, no está para nada bien. No me vale nada la Cortex. Gente, esta caja realmente me parece que se nos cayó un poco. Es bastante probable que nos saquen profit, me parece. Gente, caja AIM de 2,50 dólares. Yo en esta confío un poco menos que la anterior, inclusive. No les voy a mentir. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo acá abajo me la baja mucho. Pero esto...
lo recibo siempre, básicamente. Me gustó mucho esto, esto y esto. Ya en estas dos nos caímos los pedazos. Lo llamo 200 puntos acá. Yo lo voy a vender igual, no me interesa. Amigos, muy buenas las tres primeras tiradas que tuvimos en esta caja. Realmente muy buenas, porque tuvimos profit en las tres. Acá también puede... Mirá, 500 puntitos. Me gustó, me encantó. Bien ahí, en fiel tested. Eso me sirve. Fíjense de que estas skins de la colección Broken Fang son muy buenas. Para sacarlas porque están bastante caras. Está la M4 nueva ya acá. Ahora se las voy a mostrar. Miren, acá está, gente. M4 nueva. Sale hasta $7.50. Estaría peor a que no salga la más cara. ¿Qué? ¿No quieres que te haga un hijo también? Por el momento, gente, me está gustando un poco la caja. Tuvimos una tirada muy buena, como también tuvimos una muy mala. Esta creo que va a ser bastante mala también. Sí, señor. La bajó. Porque recuerden que cada tirada de esta nos está saliendo 12.50. Es bastante, boludo. Esta va a ser la última que vamos a hacer porque no quiero que... Nos estamos llevando puntos. Eso es indudable. El problema es que a qué costo, muchachos. Ya vamos como $20 abajo. Gente, caja Combat de 5. Acá ya estamos hablando de cosas mayores. Fíjense lo que nos puede llegar a salir. Por el momento, probablemente la anterior es la que más me gustó. La de 2.50. A ver. Para acá. 19. Ok. En esta ya vamos a ir farmeando más puntos. Pero recuerden que cada tirada de esta son $25, amigos. Es mucho. Vamos a ver acá. Esta puede ser bastante buena. Si es la de... Sí, fíjense. Fue la de 13. Y acá Factory New también. USP que estuvimos sorteando en los últimos videos. Yo, si fuese usted también, lo chequeo. De onda. Plumba. 31, nos llevamos $6 de profit. Una muy buena tirada por fin. Ay. Última de 5 para probarla. Chill, sencillo. No quiero que se nos vaya largo el video, como ya les dije. Vamos a ver acá. ¿Todo Elite Will? ¿Qué es muy malo? 25. Ok, no está mal. Bien, chill. Dentro de todo, zafable. Gente, cambié la semilla. Hoy entro al top 10. Eso es lo que voy a intentar hacer. $60 por tirada, muchachos. De sí. Que en el stream no fue excesivamente bien. Porque si no, esto me estaría doliendo muchísimo. Ay, no. Perdimos casi 15. No, perdimos más de 15, de hecho. Espero, por favor, de que nos caiga alguna de todas estas skins lindas que están pasando. De que no sea... No, penúltimo. Vamos a hacer dos más. Porque hay skins muy lindas. Y es que me gustaría que me salgan. Point Disarray, que no te engañe. Bien, esta... Bien, decí que subió demasiado de precio la loca esta. Porque si no... Gente, casi $100 abajo en total. Carambit Fade. Hubiese estado piola. No, bueno, esta, gente, yo no la voy a seguir tocando porque la verdad que me está matando. Amigos, llegamos a... No, ¿qué? Ah, la mierda. Los vagos están haciendo pija esta caja. Ah, encima hay pocas skins. Gente, yo hago mierda todo hoy. Listo, lo acabo de decir. Yo, si no me toca un skin de eso de $1000, me voy de la historia. Pará, ¿99? ¿What? Pensé que íbamos a perder más. ¿Cuánto salió? ¡$120! ¡Ey! No estuvo nada mal. Posta. Pensé que iba a ser bastante peor, realmente. Gente, nada. Yo, como están viendo ahí abajo... Nada, pará. Esto es farm free de puntos, boludo. Está muy bien la caja. O sea, hay muy pocas skins que se... Bueno, la Legion of Anubis, que es esta, está muy mal. No, de hecho, tampoco está tan mal. No sé, amigos. Me está sorprendiendo mucho esta caja. O sea, para la cantidad de puntos que estamos farmeando, estamos perdiendo muy poco de saldo. Eso es a lo que voy. Generalmente, cuando farmeas tantos puntos, se pierde una banda. Yo ya les dije, estoy viendo un montón de skins facheras pasar. Pero hasta que no pase uno de esos cuchillos de ahí abajo en mi inventario, no voy a parar, muchachos. No, amigos, yo no puedo creer. Acabamos de sumar como 2K de punto, pero de gratis. Puede ser que nos encontremos top alto. Lo voy a intentar con toda mi fuerza. Hay muchas tiradas de que probablemente no las vean hasta que toque algo bueno. Porque, gente, se van a cagar aburriendo viéndome tirar cajita, 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 cajita. Gente, voy a empezar a tirar con el rayito. ¿Por qué? Así voy a ser mucho más rápido, voy a performar más puntos y voy a poder ripear todo más rápido. Hasta que nos toque algo zarpado, nosotros vamos a seguir tirando. Pero mientras tanto vamos a ir farmeando una banda de puntos. Ya tenemos casi 15K, muchachos. Es un montón para que el evento haya salido hace un rato. Me encanta. Gente, yo le voy a sacar el volumen a esto porque me voy a volver loco. Estamos perdiendo monumentalmente, astronómicamente. Así que voy a tirar unas pares más, chill, tranquilo. Vamos a tener esos 26K de puntos que vamos a ver qué onda que hacemos en el eventito. Gente, vamos a empezar un poquito con los stickers. Llevamos 31.500 puntos clavados. En el ranking, amigos, estamos posicionados quintos. Ok, me gusta, me sirve. Ojalá no bajemos tantos puntitos porque me gustaría seguir subiendo. Me encantó igual haber llegado tan alto, no les voy a mentir. Vamos a abrir un poquito. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. El primer sticker, una M4 Flash. Nos salió 1000 puntos esto, amigo. Hay que ver después cuánto sale. Si esto está en buen estado, puede llegar a costar algo. Por 5000 puntos. No me quiero engolosinar. Ahí está, vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. Ya vino cómo funciona lo primero.
Si ustedes quieren que yo complete todos, literalmente, que los de acá abajo salen 46.000, déjenmelo en los comentarios, amigos, que lo vamos a hacer sí o sí. Por lo menos una de acá abajo vamos a abrir sin ningún tipo de problema. No me quiero gastar todos los puntos, es por eso de que, nada, me voy a parar acá. En la bomba, amigos, mínimo 100. ¿Dónde se escribe? ¿Acá? Amigo, ¿what? ¿Vamos a gastar 1000 puntos acá también? No, no, la animación medio rancia. Y ahí es donde entro yo. ¿Vamos a gastar 1000 puntos acá también? Amigo, what the fuck. Ey, muy bueno. Me encantó. Nunca me imaginé que se iba a hacer con los botoncitos de ahí. Pensé que estaban de decoración nomás. Gente, sacamos 4,27 de los 1000 puntos del sticker. Mientras que sacamos uno con alguito, como ya vieron, del otro. De la bomba. Vamos a empezar tirando ubrades ahí, un poquito picantes. Le saqué el volumen totalmente al Keydro porque ya me estaba volviendo loco. En este, digamos, vamos a empezar tranquilos, muchachos, porque la verdad es que tengo ganas de poder seguir teniendo un poquito de saldo para poder seguir farmeando. Ese es mi objetivo, amigos. Yo por el momento, amigos, voy a ir variando ahí un poquito de cada lado. Este no va a caer. Gente, miren los ubrades que estamos tirando. Yo, nada. No sé por qué, ni cómo, ni cuándo pasó que tengo tanto saldo en Keydro, pero bueno. Esto, la verdad que me gusta. No, no vamos a mentir. Acá. Gente, vamos a tirar por mi flip. ¿Es literalmente el mío? No, no es el mío. El mío creo que está en casi nuevo. De todas maneras, vamos a ver qué onda. No se pase, que no se pase, que no se pase, que no se pase. Años hace que la profecía está loca con nosotros, nos quiere, nos ama. Yo sé que la profecía no me va a fallar en el día de hoy. Y si me falla, no pasa nada porque nos hizo ganar mucha plata. La queremos. Era abajo. No. What the fuck? Gente, elegí el número del diablo, 666,80. Bueno, pasa nada. Nada. Si la profecía me acompaña en esta, yo voy a estar muy feliz. Si no, también. Me voy. Estaba parado al lado del escritorio sin ver la pantalla y escuché... de que había ganado el Ubrade. Y yo lo que voy a hacer, por su sano juicio y por el mío, me voy a ir de acá corriendo. Tenemos un montón de skins. Yo les voy a mostrar con la cantidad de plata que voy a empezar a farmear puntos para el evento. Y esta vez, créanme, de que vamos a terminar en el top. Lo siento por la de Lore. Primera vez que la tenemos en K-Drop, aunque esté en Telescarred. Pero chau. Gente, $4,400 para farmear puntos del evento. Yo me voy a la remil pija. Espero que os haya gustado este video. No sé qué hacer, no sé qué, cómo reaccionar. Nos vemos en la próxima. No tengo palabras para lo que acaba de suceder. Un saludo.